Hola amigos, nuevamente en este momento estamos con Jorge Cuello, director del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales. Jorge, queremos saber cómo ha sido la situación desde la madrugada de ayer, que ha llovido mucho más de lo que llueve en un mes más o menos. Sí, exactamente. O sea, eso nos llevó a tener una ciudad complicada. Y estamos trabajando para poder dar una respuesta lo más rápido posible, sobre todo a las personas más afectadas, ¿no? ¿Cuáles fueron las zonas más afectadas del país? Toda la periferia de Montevideo, sobre todo, fue la más afectada, si bien el departamento en su totalidad tuvo situaciones que se dieron, como fue Malvín, Carrasco, Pocitos, también el centro, o sea que no esquiva a ninguno de los municipios de Montevideo. ¿Y cuál es la ayuda que pueden ofrecer ustedes desde el SECOED? Desde el SECOED, como es una oficina de la Intendencia, es la que está coordinando acciones con toda la administración para poder llegar lo antes posible a todos los vecinos que tengan necesidades, ¿no? O sea, en estos momentos estamos haciendo la entrega de colchones y productos de limpieza. Y seguiremos con otras actividades a medida de que vayamos conociendo las necesidades de los vecinos. Claro, la intendenta de Montevideo, como presidenta del comité, se ha puesto al frente de eso para ver la situación y apoyar a todos, ¿no? ¿Querías decir algo, Guito? Sí, justamente, ¿no? Ahí estamos viendo cómo estaban cargando de alguna forma esta cantidad de colchones que van a llegar a las diferentes familias. Pero aquellos que de repente nos están viendo y no saben dónde llamar, cómo conectarse y necesitan determinado artículo, porque obviamente que el agua, no solamente con el tema de colchones, como estamos viendo, todo, ¿no? Electrodomésticos, heladeras, cocinas, bueno, realmente todo. Las imágenes hablan por sí mismas, pero justamente aquel que nos está viendo, ¿dónde puede llamar? ¿Cómo puede hacer para llegar a ustedes, para contarles cuál es la necesidad? Sí, 1950-1607 es el teléfono que está dispuesto para esta situación. En algunos casos será rápida la respuesta, en otros casos más lentas, pero tratamos de poder minimizar los daños, como te decía, rápidamente, ¿no? O sea, la Intendencia ha dispuesto todo este sistema para poder trabajar. Y estamos trabajando con el SINAE, que nos provió de colchones, productos de limpieza que ha puesto la Intendencia en este momento, y algunas donaciones que se están recibiendo. Jorge, ¿sí? Escuchamos, Jorge. Sí. ¿Cuál es el primer balance que se hace? Y consultarte además si en este momento hay personas evacuadas o autoevacuadas, que permanezcan fuera de sus hogares. Sí, lo que son los autoevacuados, no tenemos el registro porque se autoevacuaron en casa de familiares o amigos y no reportaron a ningún teléfono que estaban autoevacuados. Sí, sabemos porque hay viviendas que están a deshabitadas, ¿no? Y la otra que tenemos son 50 evacuados en el municipio F, que sí están siendo atendidos por el sistema del SECOE, ¿no? Y el municipio. ¿Se sabe cuáles fueron los daños materiales? No, son de todo tipo, o sea, es mucho más de lo que uno puede pensar, digo, o sea, hay daño de todo tipo. Claro. ¿Querías decir algo, Lu? No, sí, consultarle a estas 50 personas que están evacuadas, si se tiene una estimación de cuándo podrían estar retornando a sus hogares, teniendo en cuenta además que lo que hablábamos con Videgain, el pronóstico habla de que van a continuar las lluvias. Sí, el agua bajó en los hogares por lo general, o sea, están todos, no hay ninguno anegado, que hayamos recibido nosotros como denuncia, ¿no? O sea, lo que tenemos que el servicio de saneamiento de la Intendencia ha trabajado a full día y noche, o sea, toda la madrugada estuvo trabajando, tanto la del día del evento como la de ayer, para tratar de desobstruir todo lo que es saneamiento. Y también los que curso de aguas también estuvo en la misma situación. Hay alguna problemática siempre mayor en ese tipo de trabajo, pero con la bajada del agua podrían regresar, pero siempre está pendiente de cuánta cantidad de agua
vaya a caer en estos días, ¿no? Claro, sí. Es difícil hacer la estimación de cuánto puede llegar a llover. Lo que sí se sabe es que se va a mantener este clima inestable y que, por supuesto, van a seguir algunos días con lluvia. ¿Qué es lo que se recomienda? ¿Que la gente vuelva a la casa, que siga evacuada? Sí, o sea, lo que están evacuados, que sigan unos días más evacuados, no estaría mal. Y la otra es, sobre todo, a los que viven en las zonas no periféricas, tener la desobstrucción de todas las sanitarias, ¿no? De todas las cañerías, los techos y todo, que eso también produjo un daño importante, porque al hacer el barrido de todo lo que hay en las azoteas y todo lo demás, obstruyó también la salida, que eso trae aparejado, como todos los veranos nos pasa, que se da este tipo de situación. Jorge, eso lo hablamos acá. ¿Podemos repasar más los allá datos? De lo que puede hacer la intendencia, también está cada ciudadano tomar la precaución dentro de su hogar. Que no queremos decir que esto no hubiese pasado, pero tal vez en menor medida, ¿no? O sea, que tomemos conciencia todos también como sociedad, que trabajemos unidos. Exactamente, eso lo habíamos hablado hacía poquitos días atrás, de que entre todos, esto es entre todos, ¿no? No es de una institución sola, sino entre todos, ¿no? Porque la intendencia hace lo que le corresponde, pero si del otro lado no hacemos lo que nos corresponde, estamos también en una situación muy compleja, ¿no? Vulnerable. Pero pensamos que los vecinos van a tomar conciencia, porque a ninguno nos gusta que tanta gente haya sido afectada por un evento de esta magnitud, ¿no? Ahora, Cuello, más allá de las acciones individuales, por supuesto que son fundamentales, en las últimas horas se ha generado una polémica en torno a la responsabilidad que tiene la intendencia, al estado del saneamiento y de los drenajes, que, bueno, algunos ediles de la coalición, del gobierno, entienden de que no están en el estado que deberían estar. Sí, yo en esa parte política no me meto. Digo, yo sé lo que trabaja la intendencia y lo que trabajan mis compañeros de saneamiento todos los días para que funcione en forma normal, y lo pueden ver. Digo, esto se dio con esta lluvia y esta densidad, pero en otra lluvia no se da, o sea que... que siempre pasa que alguna boca de tormenta se obstruye, sí, pero por situaciones que sabemos que a veces rama de árboles o algo que caen y en el barrido del agua quedan estancadas, pero no por otra situación. Jorge, ¿tenés un recuerdo vos de otra vez que hayas trabajado para la intendencia también con estos temas de emergencias? ¿Tenés el último recuerdo que haya pasado algo similar a esta magnitud? Yo, de los años que llevo en la intendencia, que tengo 43, el 2005. 2005, que con otro tipo de evento, ¿no? Sí, sí. Claro. Sí, sí. El evento climatológico que marca a todo el Uruguay, ¿no? Sí, sí. Fue el temporal, ¿no? Un antes y un después. El temporal que terrible. Se voló todo. Sí. Fue cuando realmente empezaron a trabajar los centros coordinadores de emergencia, claro. Los ECOVET, todo eso. Exactamente. Sí, sí, fue una locura ese año también. ¿Cómo se puede hacer para colaborar? ¿Podemos repasar las vías de comunicación? Sí, 1950-1907 es el teléfono de atención del SECOE. Sé que hay una cantidad de sindicatos que ya se pusieron a trabajar en esto de conseguir ropa para niños y otras cosas, y estamos trabajando. Muchísimas gracias. Gracias por el trabajo que hacen. No. ¿Cuándo se van a estar repartiendo las cosas entre los afectados? Ya estamos trabajando. O sea, en este momento el servicio de convivencia está aquí. Ustedes vieron los vehículos que están acá estacionados esperando que los carguen para salir a repartir. O sea, ya hace un rato largo que estamos repartiendo cosas. Buenazo. Muchísimas gracias. No, las gracias a ustedes por estar y estamos al sorteo. Seguiremos en contacto entonces para ver cómo gracias, siguen gracias, estos próximos gracias, días. Gracias, Jorge. Seguimos con ustedes, amigos. Ahí aparece el teléfono, en 1950, no solamente para aquellos que de repente están necesitando algo, sino aquellos también, y cuando digo aquellos no solamente son empresas, ¿no? Sino vos que de repente tenés algo en tu casa que decís, che, esto lo iba a tirar, bueno, le puede servir a otro, porque estamos necesitando de todo. Estamos hablando hasta de artículos de limpieza, ¿no? El agua ha subido demasiado en muchos hogares y se necesita también hacer todo un proceso. No, y no es volver así nomás. Claro, y la gente no puede, claro, por un tema de salud no puede volver la gente luego que totalmente. Ha sufrido esto rápidamente. Totalmente, así que 1950 también para algunas donaciones.